Muy buenas a todos, martes 20 de diciembre. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy es el último día del reto. Hoy lo termino, tengo que hacer dos subidas. Me duele la espalda, pero voy a intentar salir al trote. Y si veo que no puedo correr, pararé. Si veo que puedo trotar, aunque sea muy tranquilo, muy despacio, trotaré. Y venga, que ha costado, ha costado. Bueno, estoy hablando como si, vamos, lo hubiera hecho. Vamos, catástrofe tenía que pasar para que yo hoy no pueda tocar palo dos veces, ya os digo. Me voy a cambiar. Vamos a acabar de dar boleto a estas, a las Speed Goat. Han aguantado las tías muy, muy bien el reto. Al final he utilizado tres playeras, que han sido en su mayoría las Speed Goat. Algún día que me ha llovido las Ciclón. Y algún día de tirada larga mi super Mafate Speed 4, ¿eh? Ahora mismo no llueve, hace buenísimo, hace una temperatura de verdad que muy, muy bien, pero anda agua. Nos vamos a llevar la membrana de Adidas también, me la ha traído por si acaso, más vale prevenir que curar. Hoy que tengo que hacer dos subidas, llevamos mochila, me voy a llevar un soft flash, me voy a llevar el teléfono por si... Pues porque el teléfono, ya sabéis, es un fijo, hay que llevarle siempre sí o sí. Y nada, guardamos membrana, guardamos móvil, soft flash y llevamos los guantes y para arriba. Venga, que me cambio y le damos. Señores, reloj cargado, le damos al start. Hoy me va a permitir el lujo de acortar por aquí, de dar un pequeño atajón. Y dos subidas para la gloria, para el final del reto. Bueno, a ver aquí en riguroso directo, vamos a ver qué tal. Salimos al trote, tranquilín, suave. Bueno, pues ahora en frío, con un poco de molestia, vamos a ver si soy capaz de aguantar así. Venga, y hoy sí que sin nada, largar kilómetros, para arriba, para abajo y para arriba y para abajo. Uf, va a ser duro. Venga, vamos. Quedé un poco frío, a esa salida, porque los primeros pasos me tiraba la espalda, me dolía. Pero bueno, no llegamos, casi un kilómetro y medio, un poquito menos, ciento poco de desnivel positivo. Y ya es otra cosa, no sé si entraba en calor o qué, que bueno, que tiramos para adelante, Muy mal se tiene que dar esto hoy. Vamos, ya después de este calentamiento, ahora me atrevería a decir... Hola, buenos días. Me atrevería a decir que, vamos, que ni el diluvio me frena hoy. Joder, es que estoy ahora mismo que no entro, Tengo una hinchada de pecho terrible. Venga, no vamos a adelantar acontecimientos y vamos a ser un poco más cautos. Vamos a seguir con la subida, como vamos, poquito a poco. Venga. Ahí vamos, llegando ya a la campa. Venga, que en cosa de arriba abajo de un cuarto de hora tocamos palo, Ahí vamos, piano piano,
y aguantando. Venga, por cierto, no sé yo, creo, me puedo equivocar, pero creo que me puede acabar cayendo agua, ¿eh? Porque se está poniendo el cielo un poco gris comparado antes, incluso antes se veía el sol, no sé. Bueno, si cae agua, esperemos que sea al final, que ya no me apetece que esto se vuelva más duro de lo que me está haciendo estos dos últimos días, que me ha sido muy duro todo el reto, ¿eh? Pero el final ha sido, joder, pero el final ha sido, no, está siendo, que todavía no hemos acabado. Venga, que hasta el rabo todo es toro. I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Ha! Have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget. Aprovecho a grabar, aquí no corre mucho el aire. Seguro que me oís. Nada. Hey, hey. Ya digo, grabo aquí no en la cruz porque seguramente arriba no me escucharéis. 53 minutos, tocaremos palo en 54. Como veis, cuando suelo subir con Johnny, más o menos tardamos 45 minutos. Vamos, que he ido más tranquilo. Bueno, día 30, último, pero no la última subida, ¿eh? Esta es la 24ª. Nos tiramos para abajo, ¿eh? Mira que además es un subido aquí. Pensaba ahora bajar por la Pedrosa, y en la Pedrosa que hay puente pensaba echar agua. Al final llevo aquí agua, he ido muy tranquilo. Bueno, pues eso, que llevo casi medio litro y me da para la segunda subida, tal y como estamos subiendo. Eso sí, me estoy tomando, como veis, la bajada tranquiluco. Voy muy concentrado a no tropezar, a no resbalar, para no tener un movimiento del que la espalda se tenga que resentir más de la cuenta. Así que muy tranquilo, con mucha calma, lo dicho. Bajo por las calenturas y subo por el mismo sitio. Bueno, primera bajada hecha, ¿eh? 1 hora y 27 minutos. Venga, no me vuelvo hasta el polígono. Lógicamente, me doy la vuelta y una subida por el mismo sitio. Yo creo, bueno, yo creo no, el único sitio, la única zona, perdón, que voy a cambiar, ¿eh?, de la subida, va a ser la última de todas, el último repecho, ¿eh? Soy un romanticón y, como no, me tenía que despedir del reto subiendo por la capilla, a la capilla, perdón, por los Pinares, que ya está medio entreno y el 95% del reto conseguido, ¿eh? Bueno, ahí vamos, ¿eh? Uf. Para los que os preguntéis qué tal voy de la espalda, os digo que con dolor, ¿eh?, con molestias, aguantando y muy contento. Al final, esto de estar aquí subiendo a la cruz, ¡buah!, está siendo mi
medicamento, ¿eh? Joder, seguramente luego cuando pare, llegue a casa, me duche y tal, andaré con dolores, pero mirad, el tener está bien, ¡buah! Y contenta, va a hacer que lo lleve mucho mejor, seguro. Venga, un poquito más cerca. Bueno, y ahora que pica el terno para arriba, voy a aprovechar a comer unas gomis. Tenía que haber comido hace un ratuco, pero bueno, se me ha pasado con esto del reto. Toda mi cabeza está en otro lado. Y nada, aprovecho, como cambio la batería, que me marca un 3%, y no vaya a ser que haya grabado todas las subidas, todos los toques a la cruz, y el último, el más importante, no lo haga, ya sería la hostia. Venga, corto y cambio. Después termino en 2 minutines. ¡Buah! Bueno, ahora sí que sí, espero que se me oiga bien. Me quiero acordar un poco, pues, de todos los compañeros, ¿eh? Me quiero acordar de todos los que me lo han hecho más fácil, más ameno. Al final he subido muchos días acompañado a la cruz. El que más me ha acompañado ha sido, sin duda, Johnny. Las tiradas guapas que he hecho con los compañeros del equipo. Por supuesto, los ánimos que te dan en casa. La gente, aunque no lo creáis. Esto también, al final, en parte, pues es gracias a vosotros, a todos los que, joder, mismamente, ya lo comenté en el día anterior, en el Trailvideño. Muchos fuisteis los que me animasteis, los que me dabais ánimos, y lo dije, eso, aunque no lo creáis, llena y ayuda mucho. Mucho para días como el que he tenido ayer y como el de hoy, que uno anda jodido de la espalda, pues eso es un plus para coger, agarrar el reto por los cuernos y tirar a la cruz. Y al final, eso hay que agradecerlo. Así que, por supuesto, me lo tengo que agradecer también a mí mismo, que al final ha habido momentos, joder, que ha costado salir de casa a entrenar, pero al final son las cosas positivas de los objetivos que se pone uno, de los retos que se pone uno, que al final trabajo, disciplina, apretar los dientes, tirar para arriba, seguir adelante, trabajo, disciplina y eso, seguir adelante, arriba. Y mirad, como ahora, ¿eh? Que la tenemos ahí. Joder. Subida número 25 en un mes. Joder, sí. Coño. ¡Buah! Hostias. Es que me motivo solo, ¿eh? ¡Buah! Fue donde doblé el otro día. Que lo dicho, que muchas gracias a todos por el apoyo, que al final habéis hecho que todo sea mucho más fácil. Venga, tiramos la foto, la última foto del reto a la cruz, y nos vamos a casa a descansar. Y despedimos el vídeo un poquito más tarde. ¡Vamos, vamos!
despedirnos de lo que ha sido nuestro campo base, ¿eh?, durante este último mes. Yo creo que casi todos los días. ¡Ay! Bueno, pues datitos del último entreno del reto: 18 kilómetros, casi 300 metros, no ha llegado a 3 horas, 2 horas 57 minutos, 1655 calorías, muy bien. Frecuencia cardíaca media 138, muy bien, he ido muy tranquilo. Ya sabes que yo las pulsaciones las subo muy arriba, así que para mí 138 pulsaciones está muy, muy bien, muy abajo. Y casi los 2000 metros de desnivel positivo. No voy a despedir aquí el vídeo, le voy a despedir luego desde mi pueblo, desde Cartes, porque quiero, por curiosidad, saber los datos que han salido de kilómetros totales, de desnivel de positivo total. Así que venga, lo dicho, lo que sí hacemos es despedir el polígono y venga, y nos vemos en Cartes ahora. Vamos, vamos. Bueno, pues me vengo aquí a la esquinuca debajo de un árbol que ha empezado a llover. Venía aquí al banco a despedir el vídeo del reto. Y nada, ha sido parar el aire y empezar, ¿eh? Pues la verdad que he estado todo el reto librándome. Librándome, pero bien. Y mira, si es que antes de cerrar el vídeo quería, pues, un poco para los más curiosos, dar algunos datos. Y por ejemplo, mirad, que el otro día me lo preguntó algún compañero del equipo. Me preguntó que cuántos metros de desnivel llevaba, a falta de 2 días para terminar. Y bueno, pues mirad, al final en este reto me he cascado 16.110 metros de desnivel positivo. Me he hecho 280 kilómetros por el Dobra y he estado 37 horas. Esos han sido los últimos datos del mes. Muy bien, al final, luego, beneficios de haber hecho esto, pues los datos que acabo de dar, porque al final son horas de entrenamiento, desnivel para las patas, kilómetros para las patas. La línea que os enseñaba a mediados de reto, una línea fitness, pues si la he empezado aquí, pues la he terminado aquí. Bueno, os la pondré por aquí para que lo estéis viendo. Sí que es verdad que estos últimos días, como he estado con la espalda y he caminado mucho, he ido más despacio y más tranquilo, me bajo un poco, pero bueno. Pero mirad, está más arriba que hace un mes. Todavía la tenemos que subir, ¿eh? Que todavía esa línea tiene que tirar para arriba. Vamos, pues la habré subido a la mitad de cómo tiene que estar. Pero bueno, oye, un mes, al final estas son las cosas positivas de los retos, que me he tirado un mes, pues eso, es entrenando y ¿cómo se acaban los retos? Con disciplina y con horas. Digo disciplina porque al final, joder, muchos momentos en los que no apetece, en los que te quieres quedar en casa, estás cansado, no apetece tirar al Dobra. Luego me quise poner también un reto más o menos real, quiero decir más o menos real, que más o menos yo supiera que podía acabar, porque pese a que se me ha hecho duro y se me ha hecho largo el reto, porque los últimos 10 días me ha costado terminar, pero claro, uno tiene que ser consciente de dónde está cuando ha empezado el reto, y yo estaba muy abajo, empezando otra vez de cero. Y claro, esto me dices hace medio año que este reto pues igual no me hubiera supuesto mucho esfuerzo hacerle, pero bueno, para empezar desde cero, hacer 25 subidas en un mes al Dobra no ha estado nada mal, ¿eh? Bueno, que ahí queda hecho, que queda registrado, muy orgulloso conmigo mismo, de verdad, muchísimo. Ahora mismo estoy hinchado como un pavo real, igual, y es que no es para menos, joder, no es para menos, porque al final, joder, cuando uno no falla su palabra y dice que va a hacer una cosa y la hace y lo consigue, pues eso son cosas que llenan mucho. Os voy a dar las gracias por haber llegado hasta aquí, por haberme seguido este último mes con el reto, haberme apoyado, haberme animado, y nada, como digo siempre, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo, y nada, iremos a por más cosas. En el vídeo anterior hablaba de unas posibles DTS, me gustaría, ¿por qué no?, cuando recupere la espalda, aunque no sea contra nadie, porque las DTS al final era una carrera con alguien, me la hago conmigo mismo la carrera, ¿eh? Y intentaré, por lo menos, si no bajo de la hora, estar en la hora. Pero vamos, no será porque no lo voy a intentar. Lo dicho, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, que lo hemos conseguido! ¡Joder, lo hemos conseguido! ¡Venga!